Muy buenas tardes, chavales, estamos aquí más para el canal y en el día de hoy os traigo un nuevo truco. En este caso, como estoy viendo en el título, es el método más rápido y fácil para conseguir los jugadores trueque de iconos. Como estáis viendo, tenemos la Liga Mexicana, la Liga NOS y la Liga Turca, junto a la Liga de Segunda de la Premier, que esta la hice un poquito más, la hice primero porque era la más chunga y la leyenda superior. Y ahora os enseñaré el método más fácil para hacer. Y bueno, chicos, una vez entramos en Squad Battle, os voy a decir el truco más sencillo para que consigáis la victoria y consigáis el objetivo más rápido. Antes de empezar, quiero deciros que dejéis vuestro me gusta, ya que si veo que hay bastante me gustas y bastante suscripciones en este vídeo, porque aún así hay gente que no está suscrita al canal, pues haré el vídeo que prometí hacer. Ya lo tengo casi preparado. Y dentro de poco lo voy a subir para conseguir los sobres más chetados de FIFA. Y ya de paso conseguiréis bastantes monedas, eso lo puedo asegurar. Porque están 90.000, yo empecé a hacer el truco ese con 30.000 y ya tengo 90.000 sin tradear. Así que dejad vuestro me gusta, yo lo miraré en los comentarios si queréis que lo suba o no. Y os voy a enseñar el truco. Como veis, dos plantillas que he ganado fácilmente. Nos metemos en la plantilla y como veis es un equipo de bronce. Ganáis de sobra, no hay ningún problema con esto. Y aquí más de lo mismo, hay un equipo de bronce casi y todo esto. Para esto, chicos, tenéis que tener o haber jugado ya los 40 partidos principales, porque una vez que jugáis los 40 partidos ya os clasificáis. Yo estoy en Elite 1, creo que no voy a bajar de Elite 1. Y bueno, si actualizáis después de los 40 partidos vais a tener actualizaciones infinitas. ¿Con esto qué pasa? Pues que cada vez que actualicéis, no voy a decir siempre, pero casi siempre hay una probabilidad de un 79%, no voy a decir más, 79, 80, vamos para el 80, en la cual siempre habrá una típico de 60, 60 de valoración, poca química. ¿Qué pasa? Que te metes en una plantilla que tú dices, vale, la defensa 64 de ritmo y 71 de ritmo, defensa ya 53 y 52. Estos chicos, vamos, lo adelantáis en carrera con un jugador que tengáis de bulsivo. Yo las plantillas que he utilizado son bastante simplonas, las cosas como son. ¿Veis? Como estáis contemplando, ya lo he dejado sin contrato porque he jugado, son seis partidos y uno lo jugué así en plan para la química. No sé, no, porque me tocó una plantilla que no era de eso y lo puse en una dificultad para hacer el truco. Y bueno, no me contó, pero igualmente a los de 7 partidos, como veis, ya tengo todo sin contrato. Esto significa que de 7 partidos gané 6. Bueno, gané los 7, pero uno no me contó porque no era la dificultad necesaria. Veis, como estáis viendo, yo puse el repulsivo a Guavellán, al Kun Agüero y a Coman. Son 3 triceratops y ya está, son unos grandes. Así que voy a coger la recompensa esta. Y el truco está ahí, chicos, el truco está ahí, es muy simple. Como veis, tengo ya todos los de la Liga Mexicana, los de la, vamos, los de su prima, vamos, básicamente, tengo todos. Ahora recogeremos también la experiencia, que no creo que vaya a subir de nivel, ¿no? Espérate, de la Super League, ahí está, recogemos, cuidado, ¿eh? Ahí está, Sálvense, se llama, Sálvense, ¿cómo se llamaba? Sálvense. Bueno, gran nombre, mejor persona. Y ya tenemos todos los de Squad Battle. No sé si hacer los de la en online, porque ya tendría mi objetivo preparado. Ya tendría mi jugador que quiero tener, que es Roberto Carlos. Y en estos días pues lo canjearé. Ahora mismo puedo coger un escudo. Oye, mira. Leones, samurái. Pues vamos a los leones. A ver si con este escudito Easpor no me dé cosillas, porque qué vergüenza. Ahí está. Ponme en los comentarios también qué nivel sois de pase de temporada de Fortnite. Bueno, de FIFA. De FIFA. De Fortnite, ¿no? Y eso, chicos, que ponedme en los comentarios si lo veis bien o no, porque es que este truco es impresionante. Como veis, no puedo actualizar. Le estoy dando al L2, R2 que diga, y no me deja actualizar. Y es porque tienes que jugar un partido como mínimo. Ya sea a la dificultad debutante, pero si queréis hacer el truco, ponerlo en clase mundial, dependiendo de lo que os pidan. Y eso. Así que nada, chicos, ponedme en los comentarios qué os ha parecido este vídeo. Y también suscribiros si no lo estáis. Dejad vuestro me gusta, vuestro comentario. Y bueno, chicos, de bonus clip. No sé cómo habrá quedado el vídeo. Espero que os haya gustado. Y vamos a coger a nuestro Roberto Carlos de bonus clip. Es que de verdad lo quiero. Lo quiero porque el año pasado me tocó en sobres desde el móvil.
el mediano y lo vendí porque estaba a 900.000 y siempre he tenido esa espinita clavada. Siempre he querido a este bicho. Ojo. Ay, Robertito, con el pelo, pero por favor, Roberto. Ojo. Uy, 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 qué travieso. Uy, pero bueno. No sé si se parece mucho, eh. Esa es la cara de Roberto Carlos. No sé, no sé. No, ponme en los comentarios si se parece o no, pero yo no quiero mojarme y cuidado. Aquí tenemos a nuestro Roberto y bueno, chicos, ya con esto me despido y nos vemos en el siguiente. Adiós.